bienvenida a ella, nuestra ginecóloga. ¡Bravo! Además la onda que tiene, porque no es como una médica, ¿viste? Dice, mirá, mirá lo que es este pelo, por favor, octubre rosa, me puse todo rosa. Todo rosa, y me encanta. Y damos tu Instagram porque me parece que subís contenido recopado, educativo, que sirve, que aporta. Así que síganla, chicos. Muchos, muchos seguidores, se los pido, por favor. La doctora Graciela Díaz Guitart. Bueno, estamos hablando justamente de la prevención, de la campaña de prevención contra el cáncer de mama, ¿no? Sí, estamos en pleno octubre rosa, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, y mañana es el día de la prevención del cáncer de mama. Entonces estamos justito para hablar del tema, y este mes se creó para que tengan las mujeres un mes y les recuerde, todo el mes se les recuerde hacer sus controles por lo menos una vez en el año. Entonces es súper importante, como contaba recién Fer, no es solamente el autoexamen mamario, es desde que tenés 20 años, hacer tu autoexamen mamario todos los meses. Lo podés hacer frente a un espejo, adentro de la ducha, lo podés hacer acostada. Después de la menstruación, ¿no? Tiene que ser 7 días posterior a la menstruación para que no sientas, porque la mama se endurece en la menstruación y se hincha, es normal eso. Entonces lo ideal es hacerlo 7 días después y una vez al mes. A partir de los 20 años, todos los meses, y hacerlo como un hábito. Me salgo de bañar, me reviso. ¿Sí? ¿Para qué sirve el autoexamen? No sirve para detección precoz de cáncer de mama, sirve para que conozcamos nuestra mama. Es algo más del autoconocimiento que siempre les hablo. Y la importancia de conocer nuestra mama para saber en qué momento hay algún cambio, alguna modificación o algo nuevo que nos haga consultar. Pero lo que les tiene que quedar claro en este mes no es eso, sino que tenemos que hacer todos los años nuestro control ginecológico, ¿sí? Si uno nota algo raro, automáticamente ahí consultar, sí consulta, ¿no? Obviamente, pero eso sería para el intervalo. Vos todos los años te tenés que consultar, y tenés que consultar para que tu médico te haga el examen mamario, que está mucho más avesado en eso. Entonces va a palpar nódulos menores a 1 centímetro o de 1 centímetro. En cambio, en tu autoexamen lo palpás cuando ya tiene 2 centímetros. Y la idea es palparlo, es descubrirlo cuando tiene menos de 1 centímetro, porque ahí la sobrevida es del 90% con el diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. Entonces, menos de 1 centímetro es la idea. Entonces, lo que les tiene que quedar claro es que el diagnóstico se hace mediante la mamografía y no solo con el examen mamario, de ahí no, ya me reviso, no tengo nada, no. Claro, claro. Todos los años ir al ginecólogo, que es, de acuerdo al examen te va a pedir una ecografía si tenés menos de 35 años, y a los 35 años te va a pedir tu primer mamografía. Si esa mamografía de normal se repite recién a los 40 años y de ahí una vez al año, eternamente, hasta que tu gine te diga que no. Claro. Hay algunas mujeres, y vamos a empezar a desmitificar muchas cosas, dicen, mamografía, duele. Bueno, ahora está la mamografía digital, que no te aprieta ni siquiera, ni lo sentís. De hecho, yo me la hago y ni me entero, y no tengo nada que apretar. O sea, que imagínense. La amo. Claro, te tienen que estirar el cuero así. Entonces, no, y no molesta, no duele. Ay, y después de la lactancia, no. Olvídate, así. Y una más que la otra. La levantamos y la ponemos. Bueno. Y una más que otra, sí, claro. Tal cual. Bueno, les pido mil disculpas, sí, conversación de chicas. No pasa nada. Nosotras también somos madres. Claro. Y entonces, no molesta, es un procedimiento súper simple, indoloro, dura 5 minutos, una mama, comprimen del otro, pero es una compresión súper suave, antes era mucho más fuerte. Claro, entonces, la tecnología ha avanzado. Ha quedado eso, pero la mamografía digital ahora es genial, así que tienen que hacérsela, no les va a provocar ningún tipo de dolor ni malestar. Al igual que la colpo y el PAP, ¿no? La colpo y el PAP es fundamental en el control anual, porque la colpo y el PAP lo que hace es prevenir un cáncer. Esa es la diferencia con el cáncer de mama. Yo veo una manchita en el cuello del útero que no es cáncer y la puedo tratar y prevengo que se transforme en un cáncer. En cambio, el cáncer de mama lo que tiene es un método de detección precoz, que es la mamografía, que no es lo mismo que la ecografía, porque dicen, no, hágame la ecografía. No es lo mismo. En la mamografía se ven puntitos de calcio que, según su disposición y su forma, pueden llegar a ser un cáncer que tiene el tamaño de un puntito de calcio. Entonces, imagínense lo precoz que lo estamos diagnosticando. Claro. Y en la ecografía eso no se ve. Sirve como complementaria. Grace, ¿podemos profundizar? Hemos hablado de encontrar algo extraño, un bulto. Sí. ¿Podemos profundizar técnicamente qué es lo que puedo encontrar para que tengamos más información, que las mujeres tengan más información de qué nos podemos llegar a encontrar o qué tenemos que tener dosificado nuestros sentidos para intentar encontrar o en ese palpe? ¿Cuáles serían los signos que me tendrían que llevar a la consulta? Bien. Que tengas un abombamiento en la mama, una retracción. Abombamiento sería una, como que un huequito. Porque vos te vas a mirar al espejo. Sí. Lo ideal es mirarse primero y después hacer el examen mamario. Bien. Te mirás en el espejo de frente, levantás la mano de la mama que vas a revisar, y con los 3 pulpejitos de los dedos medios vas a revisar del pezón en espiral
toda la mama y después va a ir para arriba hasta la clavícula y no olvidarse del hueco axilar. Uh-huh. Porque en la axila también pueden haber nódulos y que también son motivo de consulta. Uh-huh. Entonces pueden haber abombamientos que serían como pelotitas que sobresalen cuando lo miras. Un nódulo a la palpación. Un hundimiento o una retracción, ¿qué sería eso? Yo tengo mi mama así y la piel está como hundida. Perfecto. Y no estaba antes, o asimetrías que no habían antes, porque las mamas normalmente son asimétricas, pero de repente veo una mama que está mirando el pezón para un lado y no estaba antes así, y la otra no pasó. O que se te hunda el pezón, hay pezones umbilicados normalmente, pero si no lo tenías umbilicado y se te hace como un ombliguito para adentro, consultar. Que tengas alguna secreción por pezón de cualquier tipo, hay que consultar generalmente. ¿Manchas? Ay, perdón, interrumpí. Sí. Cualquier tipo de cambio de coloración o enrojecimientos parciales o totales de la mama también es un motivo de consulta. Claro, porque yo, por ejemplo, aprendiendo con vos, pensaba que solamente era encontrar algo, como un bulto, no. Una... No, no, no. Hay un cualquier montón. Cosa Describiste nueva, un montón de cosas. Cualquier cosa nueva que notemos en el examen mamario que no estaba previo en mi mama normal, por eso yo siempre cuando van al consultorio las reviso, pedimos la ecografía si fuera necesario y les digo, esta es tu mama normal. Llega a tu casa, revisala y conocela, porque la mama tiene nodularidad, uh-huh. O sea, no es lisa. Bien. Entonces debes conocer tu mama para saber que eso es normal, esa formita de tu mama es normal, míratela, sabe para qué lado está el pezón, no todos están iguales, y si eso varía, ahí debes consultar. Perfecto. Y en cuanto a la lactancia, ¿se puede detectar algo o cuando estás dando de mamar no...? En el momento de la lactancia, lo ideal es en tu control ginecológico que el doctor o ginecólogo te revise las mamas y... No sirve mucho la ecografía porque se ven quistecitos y cosas que tienen que ver con la leche. Ajá. Y la mamografía se puede realizar recién a los 6 meses de haber dejado la lactancia. Ah, 6 meses, ok. Grace, se habla mucho de esto de concientizar o de la falta de información. ¿Cómo ves por ahí a la juventud con respecto a la data, a la información? ¿Crees que estamos bien? ¿Que falta por ahí ahondar un poco más? No, falta muchísimo. ¿Falta mucho? En muchos aspectos. En la parte ginecológica, en educación sexual... no saben lo que es el HPV, por ejemplo, no solo hablando del cáncer de mama, uh-huh. Que el 80% de las personas activas sexualmente van a tener HPV algún día en la vida y no lo saben. No saben que se tienen que hacer la Colpipap, no saben que ese HPV te da un cáncer de cuello de útero, o puede dar, no lo da siempre. Y con respecto a los exámenes de mama, saben solamente que se tienen que hacer el autoexamen y más o menos, ni saben cómo hacerlo a veces, pero... Por ese motivo yo me hice las redes y lo manejo de una manera como más divertida y graciosa para que también se empiece a aprender desde la adolescencia. Claro, que sea mucho más familiar. No que lo aprendamos cuando ya tenemos que a los 50 años, claro. ¿Sí? Uh-huh. Claro, tal cual. Sobre tal todo porque cual. Es un tema que es medio tabú hasta la propia relación de la familia, la mamá con la hija, entonces hacerlo de una manera mucho más cercana. Todo el tema ginecológico es tabú, la menstruación, las relaciones sexuales, todo es tabú. De hecho, les da vergüenza preguntar a la pareja, por ejemplo, si el preservativo se rompió o algo. O sea, todo se ha hecho un tabú porque es como que la mujer estaba como en una nube de rosada, como yo. Pará, escúchame, hacerle un primer plano. Vos ponés las manos así, mirá lo que son esas uñas. Me muero. Allá. Ahí, mirá. Mirá lo que son. Tiene tetitas y la cintita de la lucha. Sí, dije tetitas al aire, chicos. Tiene tetitas. Bueno, estamos tetitas. Hablando de que no sea tabú, claro. Todas las tetitas diferentes. Y es verdad, pues son todas ahí distintas. Ahí está la mía. Tal cual. La amo. Gracias, Grace. De verdad, nos encanta tenerte. Gracias a ustedes. Y nos parecía súper importante. Además de que teníamos a Fer con su testimonio, que lo vivió, que se hizo todo lo que tenía que hacer, que hizo el tratamiento que tenía que hacer y hoy lo puede contar. Y agradece justamente el tratamiento con el médico. También está otra parte, ¿no? De concientizar y fundamental la detección precoz. Fundamental. Gracias. Lo más de lo más.